bé, ja estem així. Ara amb Amnistia Internacional a l'àrea d'educació i tenim a Imma Rodríguez i Tònica Flores. Hola. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, tenim un poquet d'informació vostra. Per una banda, Imma. Tens formació acadèmica, eres llicenciada en geografia i història, especialitat d'arqueologia subaquàtica, que ara explicaràs un poquet què és això, i sòcia d'Amnistia des de fa més de 20 anys i coordinadora de l'àrea d'educació d'Amnistia València des de l'any 2018. I després, Tònica Flores, mestra de primària jubilada des del 2022 i llicenciada en pedagogia en la Universitat de València i actualment estudiant de filosofia a la Nau Gran de la Universitat de València i sòcia també des de fa més de 20 anys i activista des del 2022. Aleshores, teniu molta trajectòria i esteu ara a l'àrea d'educació i anem a començar per Imma. Vols afegir alguna coseta més de la teua formació, de la teua trajectòria? Com vas arribar a Amnistia Internacional? Pues, prefereixo parlar en castellà perquè el valencià lo parlo molt malament. No passa res, no passa res. Fas moltes faltes i prefereixo explicar-me en castellà, però l'entén molt bé, el valencià. Vale. La trajectòria d'Amnistia, pues mira, des de sempre m'interessó, jo quan estava estudiant la carrera en la facultat, y me hice activista por un tema muy, muy, muy concreto. En aquel momento, Amnistía Internacional estaba llevando una campaña, creo recordar que era Nigeria, pero no me acuerdo exactamente, en el que iban a, bueno, habían condenado a muerte a una mujer por adulterio, con un juicio totalmente injusto, porque además había sufrido una violación, con lo cual de adulterio nada, pero bueno, al haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, y ya creo que era Nigeria, pero no estoy 100% seguro. Entonces la condena era condena a muerte por lapidación, que es horroroso porque además la meten en un hoyo y estirar piedras de un tamaño ni muy grande ni muy pequeño para que no muera enseguida si son demasiado grandes y para que no dure demasiado si son demasiado pequeñas. O sea que lo tenían todo, la crueldad totalmente estudiada. Y recogía Amnistía Internacional firmas para que le conmutaran la pena por una pena de cárcel. Y yo firmé y me enteré al cabo de 2 o 3 meses que habíamos salvado a esta chica. Con lo cual pensé, fíjate, a mí me ha costado unos segundos firmar. Si todos nos ponemos en marcha, podemos conseguir, como es el eslogan de Amnistía Internacional, que un mundo mejor es posible, pero hace falta que todos pongamos nuestro granito de arena. Y a partir de ahí, te digo, me hice socia y cuando me jubilé, pues empecé rápidamente a trabajar con Amnistía de una manera mucho más activa, como voluntaria, como activista de Amnistía. Y pasé al departamento de, bueno, nosotros, ¿verdad?, le llamamos área, no se llama equipo ni y tal, se llama área de educación y coordino el área de educación desde hace 6 años. Y estamos totalmente convencidos que también voy a un poco terminar con esta frase de que decía Mandela, que un mundo mejor es posible y que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y desde luego en Amnistía nos hemos dado cuenta de ello, ¿eh? Que si tú formas a los chicos y a las chicas, si quieres que defiendan sus derechos humanos, primero tienen que conocerlos. Y eso es lo que hacemos nosotros, llevar las campañas de Amnistía Internacional a los diferentes centros escolares, tanto de primaria, que está encargada Tónica, que ahora os contará, como de secundaria, y ahora queremos empezar también con educación de adultos. Bueno, empezar no. Lo llevábamos antes de la pandemia, con la pandemia se nos vino todo abajo y ahora volvemos a retomar otra vez o queremos retomar también educación de adultos. Molt bé, aleshores, Tònica, bueno, com vas arribar així? Sí, jo fa temps que soc sòcia també d'Amnistia Internacional i, bueno, pertany a dos ONGs, però esta en concret sempre m'ha interessat perquè pense que treballa la llibertat i jo crec que la llibertat és la dignitat del ser humà i, per tant, m'identifique en els objectius i la manera que té de treballar. I era sòcia, però quan me vaig jubilar, a mi m'encanta l'escola, però ha arribat el temps de que s'acaba, i vaig entrar en Amnistia i vaig conèixer el grup d'educació i de totes les activitats que fan, perquè hi ha moltes seccions, institucions i tal. Aquest grup és el que me va entusiasmar per la dinàmica que tenien, per el treball que proposen i sobretot els objectius. I aleshores, principal, som un grup de 10 persones, la majoria són de secundària i ara
hem entrat a formar part gent de primària també. Tenim dos pilars importants de primària, Xavi i Tònica. I com ha dit Ima, doncs pensem que la educació és una eina per treballar per els drets humans i que millor que anar a les escoles i fer activisme en les futures generacions. Ima vos contarà les coses principalment, perquè crec que no tenim molt de temps, ella que vos conte principalment els projectes que tenim en secundària i després jo, si voleu, vos conte els dos projectes que tenim en primària que hem encetat enguany i que, bueno, que portem endavant amb molta il·lusió i amb molt d'èxit, que anem a les escoles i tu no saps l'alegria que hi ha i que t'encoratgen els xiquets de veure que les coses que estàs fent pues, són xicotetes pinzellades però que donaran el seu fruit. Funcionen, funcionen i les gusten. I aleshores pensa que si voleu, pues, bueno... Sí, normalment vosaltres aneu o us criden de les escoles. Això és les dues coses. Estamos trabajando en este momento, yo creo, con alrededor de 30 centros de enseñanza secundaria en Valencia y provincia. Hay una dinámica con el tema de la educación de los centros educativos porque tienen que ser inscritos, no es asociados, inscritos a la red de escuelas de Amnistía Internacional. Nada, es muy fácil, es simplemente acceder a la web de Amnistía Internacional, darse de alta y a partir de ese momento reciben todo tipo de información de todas las campañas y todos los trabajos que se hacen en Amnistía. Ellos pueden realizar, los monitores, los profesores, las actividades que propone Amnistía sin necesidad de que nosotros vayamos presencialmente al centro o otras veces prefieren que nosotros vayamos a hacer talleres, charlas, a llevar nuestras exposiciones, etcétera. O sea que podemos funcionar de las dos maneras. Y, pues, o nos llaman sí, o ellos trabajan temas de derechos humanos desde los diferentes seminarios del instituto. Respecte a primària, com hem començat enguany, pues, el principi és pues, conèixer a mestres, escoles on has estat i és un poquet la manera de començar, però com diu ella, hi ha una xarxa d'escoles que Amnistia té també quantitat de recursos que el professorat pot accedir, però nosaltres hem començat ara pues, en els col·legis que estem donant publicitat. Ara, per exemple, el diumenge que ve són les trobades d'escoles en València i Amnistia muntarà una taula per on portarem també els programes que portem en primària i donarem als AMPES i a les escoles que passen per allí, ens donarem a conèixer. I també, pues, igual que en secundària van començar poquet a poquet i ara n'hi ha centres que any darrere d'any treballen, esperem que en la primària pues, passi el mateix. Sí, perquè tenen uns materials molt bonitos. Explica la maleta groga dels drets humans que l'han hecho especialment para primària, para los centros de primària, para las escuelas. Si voleu, comencem. Sí, és muy bonita. Comencem per primària i després per la secundària. Aleshores, quins projectes teniu ara en funcionament? Principalment tenim dos projectes. Un per als més xicotets que se diu la maleta groga dels drets humans. I fica, no hi ha dret. I aleshores tenim una maleta física que dins d'ella pues, hi ha uns recursos. És per treballar, clar, a nivell de primària no podem donar els continguts que donem en secundària. I aleshores la maleta consisteix principalment en uns recursos que són contes que estan relacionats amb els drets humans, per exemple, pues, la discriminació per ètnia, l'assetjament escolar, les conseqüències de la guerra, i la dinàmica consisteix, nosaltres anem a una escola, deixem la maleta 15 dies, però fem una sessió en les aules, no?, dels més xicotets. Entrem, fem una dinàmica de lectora, d'animació lectora, en projecció d'imatges, contem un conte, establim un diàleg en els xiquets per a presentar les situacions de discriminació i d'injustícia, però a nivell de pues, això didàctic i un conte que ells puguen comprendre. I després deixem el recurs de la maleta 15 dies perquè està plena de recursos. És una maleta física. Sí, una maleta física. Groga. I dins tenim la programació i la relació que té en el currículum, tenim unes guies de lectura que són l'aprofitament de cada conte i deixem la maleta 15 dies per a que les mestres puguen utilitzar aquests recursos i quan passin 15 dies repleguem la maleta i ens anem a una altra escola.
I la veritat és que... I funciona molt bé, sí. Ja s'aprova en diverses escoles i funciona molt bé. I la maleta groga, perquè l'amarillo és el color de Amnistia Internacional. Sí. O sea, se nos identifica con los petos y las identificaciones de color amarillo. La maleta porta dos titelles que li diuen Jaume i Llibertat, que se queden allí també perquè són com els que tenen la empatia de comprendre els problemes que passen, que tenen els xiquets, i la veritat que és un recurs que l'ha ideat un dels companys que tenim a l'equip i està donant molt bon resultat. I ja per acabar, ja li dono pas a Imma perquè expliqui els de secundària, que ahir estan fent, ja porten anys darrere d'any fent molta llavor, tenim un altre projecte que són els drets humans del món a l'aula. I això són per als xiquets més grans, els de tercer cicle. I també l'objectiu és donar-los la noció de dret, que descobrisquen que el món hi ha injustícies, després tratem de traslladar aquestes problemàtiques a que en l'aula també poden haver problemes i analitzem també les respostes que podem tindre com a éssers humans, des de l'assertiva o l'agressiva, i quina és la que millor serveix per a solucionar els problemes. Ahir també donem una noció de la postura, donem a conèixer que n'hi ha associacions com en Amnistia i un poquet crear consciència crítica i despertar un poc l'interès per l'activisme i per les persones que lluiten per els drets humans. L'objectiu principal és acostar els drets humans a les criatures de primària, però a l'aula, al seu nivell. Ja empiezan con los más chiquitines, que son de 3 a 5, los pequeños. Sí, però nosaltres el projecte és per a xiquets de primària, o sigui, de primera sí, sí. El que passa que el de la maleta groga, per exemple, xiquets de 5 anys també, ara tenim en Manises, hi ha una taula d'educació i ens han convidat i passarem i ens han demanat també si podem entrar. En 5 anys també podríem desenvolupar la sessió. O sea, se adapta la sesión a los niños de los primeros cursos de infantil, sí, y luego con primaria. Pero el proyecto inicialmente está para la educación obligatoria, de primera sí, sí, los dos proyectos. Y el proyecto que tenemos de secundaria, que llevamos ya muchos años con centros escolares de secundaria, es de primero de la ESO hasta cuarto de la ESO y luego primero y segundo de bachiller. Dependiendo de los alumnos que tenemos, se adapta a más pequeños o más mayores, porque claro, desde los 12, 13 años hasta los 18, la verdad es que la diferencia es importante, pero bueno, funcionan, las aulas funcionan muy bien adaptando el contenido que damos a las edades de los alumnos y las alumnas que nos están escuchando en ese momento. Y tenemos como centrado el programa que hacemos cada año en tres pilares importantes. Uno son exposiciones, que las llevamos físicamente a los centros escolares. Las exposiciones que tenemos en este momento, todas son relacionadas con los derechos humanos, para que puedan trabajar antes de que vayamos nosotros a dar la charla con sus profesores o ellos mismos, que puedan visitar la exposición y hacerse una idea sobre el tema del que está tratando la exposición, para luego ir un poquito más preparados cuando demos la charla o el taller. Y las exposiciones que tenemos en este momento es una exposición general sobre los 30 derechos humanos, que esta exposición es muy bonita porque está ilustrada por diferentes ilustradores, pintores de la Comunidad Valenciana. Se hizo para la universidad hace unos años, que fue una exposición fantástica que se llevó en la NAU, en la universidad, y luego de esos carteles originales hemos sacado unas réplicas más pequeñas que son las que tenemos enmarcadas y llevamos a los diferentes institutos. Esa es una de las exposiciones. Otra exposición trata de defensores y defensoras de derechos humanos. Otra de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo se llama Mujeres en Lucha, la problemática y los diferentes programas que están desarrollando diferentes defensoras prácticamente en todo el mundo. El otro, es que no me quiero olvidar de ninguna, es derecho la situación de las mujeres y las niñas en Irán, que se llama... La chuleta, que no me quiero olvidar ninguna. La de las mujeres en lucha, que ya lo he dicho, que son mujeres y niñas alrededor del mundo. Ellas son la revolución, que es de la situación de mujeres y niñas afganesas. Y luego lo mismo, pero centrándonos en Irán, que se llama Mujer, Vida, Libertad. Y empezamos a llevar estas temáticas a partir de las problemáticas que han tenido las mujeres, tanto en Afganistán como en Irán. Y hay otra muy interesante que se llama Sin Derechos, que esta exposición ya trata sobre la trata, bueno,
valga la redundancia, sobre la trata de personas, sobre la trata de órganos, los programas a los que están sometidos los niños, niños y niñas soldados, niños en edad escolar que están trabajando, etcétera. Por eso las titulamos Sin Derechos. Estas exposiciones, ya os he dicho, las llevamos a los diferentes centros escolares y contactamos con ellos. También, como comentaba Tónica, tenemos siempre un profesor de referencia, un monitor de referencia, porque si no es imposible poder trabajar con los diferentes institutos, porque imagínate, en el mes de septiembre tú envías tu programa y si no tienes un contacto en el instituto, pues sí, tienen miles de programaciones extraescolares y la verdad es que no podemos entrar todos en los institutos. Pero ya os digo que de momento, con los 30 institutos que trabajamos, trabajamos francamente bien. Las charradas que llevamos a cabo son sobre introducción a los derechos humanos, memoria democrática, niños y niñas robados, las que os he contado de mujeres y niños en conflictos armados, la de las donas afganesas, una muy interesante sobre todo para chicos y chicas adolescentes, que es la de la economía, cambio climático y derechos humanos, los derechos del milenio, no sé si me olvido alguna más, estamos sí, una que últimamente, desgraciadamente, por el problema que tenemos en este momento entre palestinos e israelíes, que es la charla sobre el apartheid, se pone en contexto histórico a los chicos y chicas sobre lo que ha pasado, no ahora, sino lo que lleva pasando desde el año 1948 y por qué hemos llegado a esta situación. Y todos estos temas los seguiremos llevando a los institutos el próximo año. Aparte de las sesiones de primaria, que ya las has contado, tenemos también talleres que son sobre estos mismos temas, pero con actividades complementarias. Y luego tenemos, que es muy interesante, también quiero resaltarlo, llevamos por el segundo encuentro, empezamos el año pasado, y son unos encuentros que hacemos en el mes de abril. Invitamos a un grupo de chicos y chicas que han estado trabajando durante todo el año con nosotros en los temas de derechos humanos. En el primer encuentro fueron 110, 120, bueno, más o menos lo mismo que en el segundo encuentro, de adolescentes, chicos desde cuarto de la ESO a primero y segundo de bachiller, en el que se trabaja durante una jornada completa, empezamos por la mañana y terminamos a las 2:00 siempre, sobre un tema que hemos elegido y el que se desarrollan actividades a lo largo de esta jornada. El primer encuentro fue sobre la problemática que os he comentado de las mujeres y las niñas en Irán. Se llamaba Mujer, Vida y Libertad, porque es su eslogan. Fue muy, muy emocionante, porque claro, tuvieron contacto los chicos y chicas de edad de 14 a 18, 17 años con la realidad, pero explicada en primera persona, porque trajimos una periodista, precisamente iraní, que no puede regresar a su país porque está señalada, y un músico, también iraní, que estaba haciendo el doctorado en Italia, después de Italia vino a Valencia y de momento no pueden volver a su país. Y claro, tuvieron en primera persona lo que les había pasado y lo que les estaba pasando y lo que estaba pasando en su país. Aparte, después tuvimos también una sesión muy bonita, que fue también una niña de 13 o 14 años que está estudiando aquí en el Conservatorio de Danza, en el que bailó una danza típica iraní. Y realmente, ¿verdad?, fue de ponerse los pelos de punta, una cosa muy, muy emocionante. Que van a interactuar entre ells i tot l'activisme que estan desenvolupant al llarg de tot l'any i de tot el treball. I aquest dia pues, és com se una reúnen todos i se coneixen. Intentarem que cada vegada siga que puedan conocer un poquito más. Más participativo. Pero más participativo, porque la verdad es que es complicado mover a 120 chicos y chicas de esa edad, pero bueno, lo conseguimos. Y este año lo acabamos el día 25 de marzo, fue el segundo encuentro, y este año lo dedicamos a un tema muy, muy problemático y muy polémico, que es el derecho a la protesta. Explicamos a los adolescentes que tenían derecho a la protesta y los estados tenían el deber de proteger esta protesta, que parece que no se termina de entender bien, que cuando se sale a la calle a protestar en una manifestación, la policía tiene la obligación de proteger a esta gente que se está manifestando, no de utilizar la violencia cuando no están de acuerdo. Pero siempre y cuando esta protesta, y eso siempre lo decimos con mayúsculas, sea una protesta pacífica. En el momento en que la protesta no es pacífica, ya están cambiando un poquito los términos. Se discutió durante toda la jornada, se reflexionó sobre el derecho a la protesta y se llevó a esta jornada tres maneras diferentes de protestar.
Una era una chica que muy joven, ¿verdad? Que debía 20, 21 años, profesora ahora en este momento de instituto, que acaba de empezar, y ella trabaja en los barrios, en Valencia, y está en una plataforma. No sé si me voy a equivocar el nombre, pero bueno, que no era en Stop Desahucios, pero bueno, en desahucios, ayudando a manifestarse, ayudando a la gente que tiene problemas, sobre todo a la gente joven en diferentes barrios de Valencia. Las siguientes que participaron fueron Femen, las del colectivo Femen, que sí que me imagino que las conocéis, utilizan el cuerpo para hacer manifestarse. Se podía estar de acuerdo o no se podía estar de acuerdo con este tema o con esta manera de manifestarse, por eso precisamente las llevamos, para que hubiera polémica, porque evidentemente en Amnistía nuestro lema es mi cuerpo, mis derechos, pero hasta qué punto es válido o no válido utilizar el propio cuerpo de una mujer para protestar, pues ahí lo dejo en el aire, porque ahí sí que hay mucha polémica. Y la tercera persona que participó en estas jornadas fue un vecino de Benimaclet, en el que él en su casa, eso en su propiedad privada, en una pared, pintó un graffiti apoyando a Gaza y diciendo stop bombardeos en Gaza por parte de los israelíes. Y a la mañana siguiente llegó alguien, no se sabe, del ayuntamiento, y pintó de blanco el graffiti que había hecho este señor en su propia, en su casa. Claro, aquí hubo mucha polémica, se manifestaron, etcétera, y ahora ha pintado un segundo graffiti y de momento este segundo graffiti lo sigue manteniendo en su pared. Pero fue muy interesante porque fueron tres temas totalmente diferentes de lo que puede ser una manifestación. Bueno, y una cosa muy importante es que hay una otra protesta que va a ser desde la música. Sí, va a actuar un grup valencià de jovens músics que es diuen La Fulla i van vindre i també van expressar que per a ells la música també és un vehicle de comunicar i de protestar. I van actuar i van crear un clima molt bonic. I això va ser un punt interessant sí. Perquè va donar també la participació, va ser com diu la música, convertir-se el jo en nosaltres, no? I va estar molt bé. I després, bueno, ella vos explicarà que va ser un element central, Bernardo Cal, que és un defensor de drets humans guatemalteco, estuvo detenido, le condenaron a 7 anys de cárcel, i fijaros por qué le condenaron. Él es de la etnia maya quechí y es un representante muy importante de su pueblo. No recuerdo en qué año fue, pero bueno, hace unos años ya, porque además ya está en marcha, el río Cabón, que es el río sagrado del pueblo maya quechí, en el norte de Guatemala, llegó a unas empresas hidroeléctricas que querían montar unas centrales. Y una de esas empresas era una empresa española, en el cual el presidente es el presidente del Real Madrid. Y privatizaron, creo que en este momento llevan 50 kilómetros del río. Claro, ¿qué significaba que el pueblo quechí no tuviera acceso al agua de su propio río? Significaba que no podían recolectar, no podían cultivar, si no podían cultivar, no podían vivir, y si no podían vivir, tenían que emigrar. O sea, que la cosa tiene delito, ¿eh? Durante miles de años han estado viviendo en ese territorio y en este momento, porque querían construir una hidroeléctrica, que la han construido, se tenían que marchar de sus tierras, porque sus tierras ancestrales, porque no podían continuar allí. Este señor, Bernardo, este defensor, estuvo al frente de las manifestaciones pacíficas, ¿eh? Vuelvo a poner también en mayúsculas, pacíficas. Bueno, entonces lo detuvieron, le montaron un juicio totalmente injusto porque le dijeron que había robado unos cables de la empresa, cosa totalmente falsa, terminó en la cárcel y estuvo en la cárcel, le condenaron a 7 sí. años y estuvo 4. Y estuvo 4 porque tanto Amnistía a nivel global como otras ONGs que trabajan en derechos humanos montaron una campaña muy fuerte para defenderlo, porque era un preso de conciencia, un preso que estaba encarcelado injustamente, no solo por sus ideas, sino por defender su tierra y por defender el derecho a la tierra y al agua. Y gracias a las cantidades de cartas y postales que se escribieron y que se enviaron a Guatemala y fundamentalmente los escolares de Valencia, ahí hicimos una campaña coseta, tremenda. La campaña de Regala tus palabras, y va a ser molt bonic perquè la primera acció que va fer és que va manar a Xirivella, a un institut on els xiquets
anys, feia 2 anys que havien escrit cartes de solidaritat amb ell, i ell va vindre a l'institut i va donar les gràcies, va ser superemocionant. Sí que ells va, perquè van dir, la nostra acció realment sí que porta unes conseqüències, sí que podem canviar el món, i va ser molt, molt, molt bonic. Lo mismo que os he dicho, que yo me hice activista precisamente porque habíamos conseguido salvar a una mujer de la muerte, aquí fue, hemos conseguido salvar a un defensor de derechos humanos de la cárcel, gracias a las cartas y a las postales que escribimos durante una serie de años al gobierno guatemalteco. Y ya os digo, lo hemos tenido aquí hasta el mes pasado, hasta abril, que ya volvió a Guatemala. Molt bé, y tenim una pregunta desde control. Sí, una pregunta que, sí, que ens envia una oient per ací. Una pregunta que ens diu, que preguntem, diu, ¿podéis preguntar a las compañeras de Amnistía Internacional si han tenido dificultades añadidas para su actividad con el cambio de responsables en la Consellería de Educación actual? Pregunto porque está habiendo problemas en muchos campos de la educación. Bueno, entendemos la pregunta. A ver, no hemos tenido problemas directos y hemos continuado yendo a los mismos institutos y centros escolares. Lo que sí que hemos tenido, por ejemplo, dificultad ha sido para este segundo encuentro, para encontrar un espacio para poder realizar las jornadas. Porque además, lo que antes nos dejaban gratuito, prácticamente teníamos que pagar el técnico de sonido y demás, pues ahora era tremendo lo que teníamos que pagar, excepto el Movim, que desde aquí queremos volverle a dar las gracias porque nos cedió una sala espectacular y franca, bueno, y totalmente gratuita, ¿eh? No nos cobraron ni el técnico de sonido, o sea que ahí sí, pero esperemos que el año que viene podamos continuar trabajando como hemos trabajado hasta ahora. Es que pertany al Consorci de Museus i en teoria no pot cobrar. En teoria, en teoria. Sí, però hi ha altres institucions que... Sí, però també és la voluntat per part d'ells d'oferir-se per a que puguem portar endavant l'activitat, perquè no ho teníem fàcil. Sí, no és fàcil. Amnistia, sabeu que el seu pressupost depèn exclusivament dels seus socis. Mai té cap subvenció institucional i, per tant, també sempre anem pensant en com estalviar. A l'hora de desenvolupar les activitats sempre pensem també en la part econòmica perquè tampoc disposem de... Pero fijar, todo el mundo que trabaja con nosotros en estas jornadas y en talleres y demás, todo el mundo colabora gratuitamente con Amnistía. Y hasta ahora os digo que no nos habíamos encontrado con ningún problema. Es más, los días de pena de muerte que se celebra el Día Internacional contra la Pena de Muerte, etcétera, lo hemos celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento y el alcalde ha participado con nosotros porque además es socio de Amnistía. En este momento, pues no sabemos lo que pasará, pero bueno... Doncs esperemos que continuemos igual. Des d'aquest punt de vista, aneu a, bueno, crideu als oients, a la gent, per a que se subscriga al Amnistia, dades, la web o bueno, el telèfon. Sí, no obstant, bueno, Amnistia té presència en les xarxes, està en Instagram, està en Facebook. Nosaltres estem en el carrer Carnissers 14, ahí tenim la seu i és on ens reunim cada dimarts. Però després tenim en el Facebook Amnistia Internacional València, després en Instagram també Amnistia València i bueno, els telèfons, si volen fer-se socis, això només han d'entrar en la red i poden tindre. En la web de Amnistia se pueden hacer socios directamente y luego yo sí que invito a todos los oyentes, si les interesa el tema de la educación y como hemos comentado antes, que para defender los derechos humanos hay que conocerlos y quieren apoyarnos y ayudarnos con educación, oye, nosotros nos reunimos todos los martes en la sede de Amnistía Internacional, en la calle Carniceros 14, la planta baja, y ahí estamos para lo que queráis. O sea, no hace falta ni que llaméis antes. Vosotros os presentáis, estamos de 11 a 2, normalmente todos los martes, y seréis totalmente bien recibidos. Mira, una próxima actividad que anem a fer es, porque Amnistía fa moltes activitats, activisme en el carrer, organiza presentació de llibres,
llibres, els martes negres, i després també tenim un cicle de cinema, i cada àrea presenta el proper mes. El 14 de maig, de maig, en la nau, tenim la projecció de la pel·lícula La Ola, i intervendrà una professora per a presentar la pel·lícula, Àngels Martínez Bonafé, que se presenta la pel·lícula, se visiona la pel·lícula i després hi ha un debat. I és una activitat també interessant, que una vegada al mes se fa una projecció de diferents temàtiques, però concretament el mes que ve va sobre educació. Sabeu que aquesta pel·lícula és molt bonica, bueno, perquè tracta el tema del feixisme, de la democràcia i manipulació en les àrees, adoctrinament, etc. O sea, que tot el que esté interessat en aquest tema, el dia 14 a les 6:30 en la nau, en la calle Comedias, en la nau de la universitat. I ese dia corre a cargo de l'àrea d'educació, la presentació i el col·loquio posterior de la pel·lícula. I una altra cosa per als oients és que una altra activitat que fa Amnistia són les replegar assignatures dels temes que porten cada any. Sabeu que Amnistia elabora un informe anual i sempre té 5 o 6 causes en les que pues, porta una campanya d'assignatures. Això també se pot fer en la xarxa. Sí. I també nosaltres quan fem, per exemple, el cicle del cinema o qualsevol activitat, normalment portem les signatures per a que la gent puga participar i tota pedra fa paret. Bé, ja heu escoltat, oients, i teniu tota la informació a la pàgina web d'Amnistia de València i ens hem quedat sense temps. Així que moltes gràcies per vindre. Muchíssimes i per la vostra gràcies. Labor. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.